Okay. Entonces, quiero empezar con una pregunta muy importante. ¿Qué es la pragmática? Pues Lagos define la pragmática como la relación entre los enunciados lingüísticos, sus componentes comunicativos y si se los considera apropiados, aceptables y oportunos en un cierto contexto. Y es importante también diferenciar entre la semántica y la pragmática. Así que la semántica es el significado de una palabra sin el contexto, so el significado literal, mientras la pragmática es el significado de una palabra en su contexto. Y hoy vamos a enfocarnos en la pragmática. Y hay dos acercamientos de la pragmática en que vamos a enfocarnos hoy. Y la primera es la pragmática historia. So, la pragmática historia se centra en los cambios lingüísticos y cómo se afectan la pragmática con el tiempo. Y también se centra en la historia de una región y cómo la cultura y los valores del pasado han cambiado las connotaciones de las palabras. So, por ejemplo, con el voseo, la pragmática historia demuestra cómo ha cambiado desde sus raíces del latín, del lenguaje latín, hasta hoy, en 2021. El segundo acercamiento es la pragmática variacional. Eso se centra en las diferencias pragmáticas del lenguaje que se habla en varias regiones, por ejemplo, en Honduras versus Argentina versus México, pero también en la misma región. So, por ejemplo, en Argentina, dependiente de la clase social, el género, los contextos sociales, etc. Así que vamos a empezar con la pragmática historia del voz temprano. So, hay cuatro como periodos de tiempo. So, el primer periodo es durante el latín. So, el voz del latín originalmente era la forma de la segunda persona plural. Ahora eso se llama vosotros en España y ustedes en otros lugares. Pero en el cuarto siglo había un rey. Él quería ser llamado vos, o they, o ustedes, o vosotros. Hay muchas maneras de decirlo, ¿no? Pero después de eso, el vos empezó a indicar la reverencia, la superioridad y también el alejamiento relacional. En la siguiente periodo, el vos dejó de indicar reverencia. Y en verdad tomaba significados diferentes dependiente en si estabas hablando con alguien de su grupo o afuera de su grupo. So, en los contextos intergrupales y en el mismo grupo, el uso del vos indicaba el respeto, mientras con personas afuera de tu grupo, el uso del vos se espera, so, era la norma, pero no significaba reverencia como antes. En el tercer periodo, el vos dejó de indicar respeto y formalidad durante ese tiempo. Así que durante ese tiempo, la formalidad entre iguales de la clase alta, tiene que ver con el uso del vos. También el respeto para dirigirse a un superior o inferior, pero no fue respecto real, fue más como respecto con, perdón, había algo en el chat. Perdón. Sí, respecto no real, pero respecto más como una formalidad que necesitas hacer con personas de que trabajan. Y también el vos indicaba la ira hacia la gente que generalmente se otorgaba tú. So, el vos había en verdad el opuesto de respeto en muchos casos. Como en inglés podemos pensar en, ok, sir, ¿sabes? Como sir a veces indica la ira en vez del respeto. Y en el final periodo del vos anterior, el vos indicaba una falta de confianza
entre personas fuera de tu grupo, so en los contextos extragrupales. So con la creación del vosotros y también usted para respecto y todas de esas connotaciones mixtas, el voseo empezó a desaparecer. Pero obviamente sabemos que en Latinoamérica muchos países utilizan el vos, así que ¿qué pasó? Pues cuando empecé la conquista de Latinoamérica de España, el vos tuvo una connotación de respeto. Y los conquistadores tempranos empleaban el vos más liberalmente que en España, y eso fue por varias razones. Uno, había un tipo de emulación de la clase alta, so había algo de respeto. También marcaba la igualización entre los hispanohablantes que conquistaban Latinoamérica. So fomentaba la camaradería entre los conquistadores. Y también el proceso de la generalización, el cual fue básicamente una manera de decir somos mejor que tú, nativos. Su uso del voseo también causaba que el voseo indicaba la superioridad. Pero si todo eso es muy bien, ¿por qué no es tan común hoy en día, no? Porque ahora a menudo tiene una connotación derogatoria. Y eso es porque con la entrada continuada de españoles durante siglos de conquistas, había una nueva clase alta que traía las normas nuevas de España, porque a este punto en España no usaban el voseo. Así que el voseo en Latinoamérica también perdieron mucho de su prevalencia. Y también las áreas de los virreinatos o las áreas que tenían más contacto consistentemente con España también dejaban de usar el vos porque había más contacto, mientras las regiones más allá, más lejos, con menos contacto, no dejaban de usar el vos porque no había ese contacto para cambiarlo. Así que hoy en día hay tres tipos de regiones en Latinoamérica que emplean el voseo con regularidad, podemos decir. So, primero tenemos el voseo regional, so básicamente en ciertas regiones de México, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana usan el voseo. Y también tenemos el voseo inestable en Bolivia y Ecuador, y el voseo estable en Centroamérica, Argentina, Paraguay y Uruguay. Así que voy a ir por esas tres categorías y hablar un poquito de los patrones del voseo. So, primero, con el voseo regional, el uso del vos en general es muy escasa, ocurre regionalmente y compete con el tuteo. Así que la clase alta se lo asocia con la clase baja, las indígenas, el habla incorrecta y la esfera privada por ellos. Mientras la clase baja se lo asocia con la forma normal, en verdad el tú se considera descortés y también su identidad local. También tenemos el voseo inestable. Así que en Bolivia, el voseo es la forma cotidiana en el norte y es una forma opcional en las sierras. En Bolivia, 60% de la gente cree que el voseo es una forma correcta, mientras 40% cree que es incorrecta. Y en Ecuador, en el norte, también el voseo es la forma cotidiana, mientras en las sierras es una forma polémica. So, es muy controversial. En verdad, el vos de las sierras es similar al vos en los países del voseo regional. So, aquí. So, la clase alta y la clase baja tienen sus propias connotaciones del voseo. Y finalmente tenemos los patrones del voseo estable. So, en el Río de la Plata, el uso del voseo es muy estable y similar.
dentro de países diferentes. So, en Argentina, el vos se emplea muy liberalmente en una variedad de contextos por muchísimas personas. Y en Paraguay y Uruguay, el voseo no es tan popular, compete con el tuteo, pero su uso está aumentando. Mientras en Centroamérica, el uso del voseo es muy diferente dependiente del lugar. Así que en Honduras, El Salvador y Nicaragua, el vos a menudo indica la confianza entre personas. En Costa Rica, el vos es la forma preferida en comparación con el tú o el tuteo. Y eso es muy interesante, creo. En Guatemala, el vos se considera masculino, así que muchos hombres usan el masculino cuando trabajan. So es como muy, no sé, en inglés, it would be kind of like rough and tough. Es muy masculino el vos. Y si una mujer usa el vos, es muy extraño, muy masculino. So eso me parece muy interesante. Así que, en conclusión, aunque el voseo técnicamente es una forma más o menos igual al tuteo, los factores que existen más allá de la lingüística crean otro nivel sutil del significado para esta forma de segunda persona singular. Y se espera, pues yo espero que este entendimiento de la pragmática histórica y variacional anime a la gente, a ustedes, a reconstruir sus pensamientos sobre el prestigio de las poblaciones que usan el voseo y fomentar una apreciación para el cambio lingüístico en que contribuye con cada palabra. Muchas gracias.